Bien, estamos terminando ya este recorrido e historia del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, pero hemos conocido el pasado, el presente. Ahora nos falta conocer cuál es el futuro del servicio y se lo vamos a consultar aquí al director. Ojalá que no esté muy ocupado y nos pueda recibir. Así que. Adelante. Permiso, almirante. Adelante, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. Sorprendido gratamente, almirante, de todo lo que hemos conocido. Así que Asiento, por favor. reitero el agradecimiento porque con usted conocimos el pasado, con la gente que trabaja en el CHOA, hemos conocido el presente del Servicio Hidrográfico, cómo se construye, cómo se elabora una carta, el compromiso de su gente por entregar un trabajo de calidad, ese chequeo cruzado que hace, que augura y da la confianza al usuario marítimo, a la persona que adquiere el producto de ustedes, que es un producto de calidad. El compromiso de sus profesionales o científicos en aportar también a la academia. Sin lugar a dudas, que yo creo que para quienes están viendo el reportaje va a ser una grata sorpresa. Pero así hemos conocido el pasado, el presente. La consulta sería ahora: ¿y cuál es el futuro del servicio hidrográfico? ¿Cómo lo mira usted? La verdad es que el futuro es muy promisorio y muy demandante. Y la verdad es que lo voy a dividir en dos ámbitos. Como dice nuestro nombre, Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada. Vamos a partir por la hidrografía. Como la hidrografía ya vimos, es todo lo que se relaciona con la confección de las cartas náuticas. Hoy día estamos viviendo una verdadera revolución respecto al futuro de la carta náutica. Antiguamente las cartas náuticas no se eran de papel. Ya estamos en una transición en que hoy día existen cartas digitales, pero las cartas digitales que hay hoy día son de una sola capa, por decirlo así. A contar del año 2026 hasta el año 2029, vamos a estar en una etapa de transición en donde la actual carta electrónica va a coexistir con una nueva carta electrónica, que es una carta electrónica base en la cual se le van a colocar múltiples capas de información, áreas marinas protegidas, información meteorológica, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es la gracia de esta carta del futuro, por decirlo así? Que va a permitir hoy en día trabajar, digamos, en condiciones de tiempo real. Es decir, esta cartografía que vamos a tener en el futuro va a tener batimetría de alta densidad. Va a permitir, por ejemplo, si yo voy navegando el canal Chacao, en donde el agua sube y baja, por cierto, por la marea, me va a mostrar el agua que tengo en tiempo real. Hoy día, normalmente, la carta me muestra la condición más desventajosa o lo más complicado. Entonces, ¿qué va a permitir esto en el futuro? Incluso optar a sistemas autónomos de navegación. Quizás vamos a ir a buques que van a tener cada vez menos dotaciones, e incluso sistemas autónomos. Eso es lo que va a la cartografía. Ahora la demanda es gigantesca porque tanto en nuestro territorio nacional como nuestro territorio chileno antártico y lo mismo en el área insular, tenemos que actualizar muchas de estas cartografías a ese nuevo estándar y eso es un trabajo que nos va a demorar años. Pero lo que sí puedo decir con mucho orgullo, que ya la capacidad para este futuro la hemos adquirido, o sea, tenemos la capacidad para poder enfrentar esta nuestra demanda y los nuevos productos cartográficos que tengamos van a estar alineados con la demanda mundial respecto a este nuevo desafío. Ahora, cuando hablamos de oceanografía, en la oceanografía evidentemente ahí entramos a varios ámbitos. Uno de los ámbitos de la oceanografía, obviamente cuando hablamos de la oceanografía física, está el tema del SNAM, el Sistema Nacional de Alarma y Maremoto. En ese sentido también, la oceanografía y el estudio de los tsunamis es una carta abierta a muchos modelamientos futuros. Hoy día solamente modelamos o somos capaces de predecir los efectos de un tsunami generado por una fuente sísmica, es decir, un terremoto. Pero no tenemos conocimiento aún respecto, por ejemplo, a los efectos de un tsunami que se genera, como fue en Tonga, por un volcán. O otra fuente sísmica, una explosión nuclear, una remoción en masa, etc. Entonces, desde la perspectiva del modelamiento, eso hay mucho por mejorar. Y también la data, para poder modelar lo que es importante, también está asociado a la hidrografía porque necesitamos saber, por ejemplo, cómo es la configuración real del fondo marítimo. Así que cuando yo hago levantamiento hidrográfico para hacer la carta, esa información es fundamental también, por ejemplo, para elaborar la carta de inundación de tsunami. Entonces, hay un compromiso entre ambas áreas. Desde el punto de vista científico, yo presido lo que se llama el Comité Oceanográfico Nacional. Hace 53 años esto se conformó y donde tenemos hoy día 31 miembros. Y en respecto a la investigación científica marina, tenemos mucho que avanzar. Y ojalá para dar cuenta, por ejemplo, a esta nueva organización que se llama la BBNJ, que es la Biodiversity Beyond National Jurisdiction, o decir todo lo que es más allá de alta mar, o sea, cómo sea la figura que es más allá de alta mar. Y nosotros queremos aportar con investigación científica marina
a través de estas universidades o a través de los grupos, ¿no es cierto?, de conocimiento para que se pueda desarrollar eso, apoyado por el CAODORNO, nuestro futuro Biel quizás, para poder ampliar el conocimiento de la Administración Científica Marina, que todavía hay muchos lugares inexplorados en el fondo marino. Solo el 24,9% del fondo marino hoy día ha sido censado por un sensor. Esa es la cifra oficial. Y queremos ir ampliando nuestro conocimiento en esa área. Y finalmente, y no menos importante, seguimos siendo un centro de instrucción de excelencia. Nosotros somos uno de los tres países que tiene una certificación categoría A que permite que los oficiales que cursan en nuestro centro de instrucción puedan, finalizado su proceso de instrucción, ejercer la hidrografía en cualquier parte del mundo. Y es por eso que siempre tenemos oficiales extranjeros. Hoy día tenemos a un oficial mexicano. Y esa certificación le permite ejercer hidrografía en cualquier parte del mundo. Y solo España, Colombia y Chile tienen esa certificación para hacer ese curso en español. Así que tenemos desafíos que vienen por la prueba, como decimos los marinos, muy grandes para nuestro servicio. Y la verdad que esto tiene que ir también abrochado, por ejemplo, en la implementación de inteligencia artificial para poder, por ejemplo, mejorar nuestro proceso de evaluación de tsunami. Esto puede ir también amarrado también a nuevos sistemas informáticos que nos den cuenta en menos tiempo de respuesta frente a este tipo de fenómenos. Y así, como les digo, es un sincúmulo, digamos, de cosas que tenemos que ir mejorando y que ojalá la tecnología y los procedimientos nos permitan, ¿no es cierto?, poder responder a los desafíos del futuro en la hidrografía y en la oceanografía. Finalmente, el futuro del servicio es tan amplio y tan profundo como el océano que estudia. Claro que sí, pero yo no puedo dejar de resaltar algo. Lo más importante es el personal que tenemos aquí. La verdad que aquí hay gente, como digo yo, de un sentido de pertenencia gigantesco. Aquí hay muchos que son hijos, sus papás trabajaron en el CHOA. O sea, hay una verdadera herencia generacional en algunos casos de gente que se siente muy, muy asimilada a esta organización que es el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada. Y es por ello que en realidad cada vez que yo los veo trabajando, por ejemplo, ahora estamos en vísperas de nuestro aniversario, nuestro personal civil, todos comprometidos junto con nuestros marinos a que el servicio haga una buena presentación frente a las autoridades nacionales que esperamos que vengan desde el más alto nivel a celebrar con nosotros estos 150 años, porque el CHOA y sus nombres anteriores, Instituto Hidrográfico, Oficina Hidrográfica, como quieran llamarlo, ha sido protagonista en la historia de Chile y queremos seguir siéndolo, aportando desde la hidrografía y la oceanografía para hacer grande Chile. Muchas gracias, almirante. Bien, y de esta manera hemos terminado esta serie de reportajes donde hemos conocido en profundidad el trabajo que desarrolla el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada CHOA en favor de la seguridad a la navegación y también es importante aporte al desarrollo científico del país. Así que muchas gracias y a través de tu persona agradecer a los oficiales, gente de mar y empleados civiles que laboran en el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada en este su aniversario. Felicidades y será hasta una próxima oportunidad.